Trias Vallès, com estàs? Buenas tardes, Déu-n'hi-do aquest Neus. judici, tot el que està deixant, i una xifra, perquè avui el Ministeri de l'Interior ha dit que ja s'ha gastat, que du gastats 320.000 euros només amb el judici. Me he quedado asombrado, ya pagamos más de 2 millones de euros y seguimos pagando. Es decir, esto no es como lo están contando los abogados, esto es como lo está diciendo el fiscal, como está diciendo Pedro Rack, esto es un fraude procesal. La entrevista que estamos teniendo tú y yo ahora mismo, como queramos llamarlo, no es lo mismo si tú tienes aquí, pones aquí un abogado o un policía, armado, sin armar, que acá, antes de que yo te responda a cada pregunta me diga, señor Vallés, vaya con cuidado que le puedo poner una querella. Señor Vallés, si usted infringe, si usted ofende a alguna persona, le voy a poner una querella. Cambia radicalmente. Sin necesidad de que ponga la querella, sin necesidad de que yo diga algo, te aseguro que yo y tú intervendremos de distinta manera. Esto es lo que ha ocurrido en el juicio y esto es lo que, desgraciadamente, el tribunal no ha protegido suficientemente en el caso del testigo Tejeiro. Lo que pasa es que esta técnica que ha seguido la defensa, que es una cosa ya muy antigua, que es la defensa de ruptura, nos lo cargamos todo. Todo aquí se va contra nuestros clientes, se viola el secreto profesional. No hace falta, es decir, el secreto profesional es como decir que cuando el dentista te pone el torno en la boca, esto tan desagradable, pues no se le vaya y te pinche del hombro, o que el cirujano que abre el vientre de un paciente no pase a su burlo, pero eso lo sabe él porque conoce perfectamente la deontología y los mecanismos de su oficio. Si hay un abogado en el quirófano, mientras se está operando, te aseguro que el cirujano operará peor, y si a cada paso le dices, señor, si se pasa usted un centímetro con la herida, le pongo una querella. Si yo veo que ahora habla con la enfermera, le pongo una demanda. No va a ir mejor la operación. I esto es lo que ha pasado en el juicio de Nos. Més coses. A València han sorgit noves dades que poden afectar el cas Nos. Entre les converses telefòniques de l'exregidor del Partit Popular i dona de l'exbisbal de València, Maria José Alcón, amb el seu fill, n'hi ha una en què la dona relata com el seu marit, Alfonso Grau, també acusat del cas Nos, va recriminar Rita Barberà que ell estava pagant per Nos, tot i que en realitat hauria de ser cosa d'ella. Escoltam. Alfonso la ha tenido muy gorda con Rita y le ha dicho que tenga cuidado. Fíjate en lo que haces y lo que has incumplido, porque hay un tema que he pagado yo y ya sabes que es cosa tuya. Está la alcaldesa cagada. Es que le han cogido de chivo expiatorio. Él no ha hablado nunca con Urdangarín, si no lo conoce. I això ho han sabut el mateix dia que Rita Barberà ha anunciat que declararà de manera voluntària en el cas Taula, ha compregut davant dels mitjans avui dematí per negar les acusacions de blanqueig i ha tornat a insistir que no dimitirà. Avui també s'ha aixecat el secret de sumari i la cadena SER ha penjat a la seva web un xec de 1.000 euros amb la firma de Rita Barberà. És el document que avui també s'ha fet públic, aquest que veiem ara a la pantalla. Escoltam, en tot cas, què deia avui dematí Rita Barberà. No he cometido ningún delito, no he cometido ningún hecho ilícito y, por tanto, lo voy a dimitir. ¿Alguien en el PP le ha pedido que nadie, le pase atrás? Nadie, absolutamente nadie. Manifiesto rotundamente que colaboraré incondicionalmente con la justicia. Todo aquello que insinúa que ha habido financiación ilegal o blanqueo de dinero organizado en una trama, eso es totalmente falso. Y respecto si he hablado con Mariano Rajoy o he hablado, pues mire usted, sí, pero no voy a decir nada de las conversaciones privadas. Una Rita Barberà que avui també ha donat suport a Mariano Rajoy i ha dit que en cap cas ha de fer una passa enrere. Sí, tiene maniatado a Mariano Rajoy. Fíjate que dice, nadie del PP se atreve, ni se atreverá seguramente, a pedirme que dimita porque yo podría también hablar de ellos. Con esto de que voy a colaborar con la justicia me recuerda cuando María Antonia Munar llegaba al Tribunal Superior en Palma y decía, voy a explicarle a los jueces lo que ha pasado. No, pues ella también va a explicarlo. Y la situación del cheque es irreversible. Es decir, al mismo tiempo que concejales de Rita Barberà entregaban un cheque por 1.000 euros a cambio de 2 billetes de 500 euros, ella también entrega un cheque de 1.000 euros, pero a cambio de nada. Ella lo hacía de un modo altruista. Hemos de reconocer también un poco de celos, ¿no? Estamos perdiendo este patrimonio, la supremacía de la corrupción del Partido Popular, aunque la verdad es que la corrupción del Partido Popular en Baleares, en Valencia y en Madrid están muy ligados, porque el vicealcalde de Rita Barberà se sienta ahora en el banquillo de Nos, y este Alfonso Grau, que se sienta en el banquillo de Nos, aunque ahora esté ausente, su esposa es la María José Alcón, que le dice a su hijo que ha hecho el cambio, el trueque de los 2 billetes de 500 por un cheque de 1.000, y donde el hijo
hace la frase, que es una frase que pasará a la historia de España. La corrupción es lo único que funciona en España. Y eso es así. Y fíjate en esta situación del hijo. El hijo se llama Burgos Alcón. Su padre Burgos está detenido por esta operación Taula. Fue detenido, perdón. Su madre Alcón fue detenida por la operación Taula. Y el segundo esposo de su madre, que es Alfonso Grau, está en el banquillo de Nós. Es decir, la red es tan intrincada. Yo lo que propongo es que, como estamos en un consultorio, es que se haga una ley de incompatibilidades de corruptos. Es decir, un político corrupto está muy bien, se tiene que dedicar con plena entereza, con plena integridad, pero no debe despistarse. Es decir, un caso a la vez. Y hasta que no acabe un caso de corrupción, que no pueda entrar en otro caso de corrupción.